Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a este su canal. Y bueno, pues ya les acabo de compartir un video precisamente hablando sobre algunos detalles, algunas situaciones referente a este gran festival de los Beatles que está próximo a realizarse a partir del día lunes en lo que es el Centro Cultural Futurama, en la Cerrada de Otavalo, número 15, ahí en muy cerquita del Metro Linda Vista. Y bueno, pues también este video es para compartirles a ustedes esta cartelera que se va a llevar a cabo a partir del día lunes, recordando que bueno, lunes, martes y miércoles habrá solamente exhibición y proyección de películas o documentales, y a partir del jueves empiezan a aparecer las bandas tributo, pero sin dejar de lado que también habrá películas, documentales y obviamente también conferencias con gente especializada en diversos temas, obviamente todo referente a The Beatles. Y bueno, pues dentro de estas actividades, estas conferencias, pues sin duda también aportan mucho. Entiendo que mucha gente va precisamente por escuchar a las bandas tributo, por llevarse algún recuerdo, algún souvenir, algo para la memorabilia, pero también creo que es muy importante pues aprender un poquito más de nuestra banda, aprender un poquito sobre situaciones o momentos en su vida, como lo que es la vida de Brian Epstein, o bien saber qué fue lo que ocurrió en ese dichoso triángulo amoroso entre John Lennon, May Pang y Yoko Ono. Entonces, para eso precisamente es que se realizan también este tipo de conferencias, para escuchar el punto de vista de gente experta dentro del medio Beatle. Y bueno, pues este video es precisamente para compartirles a ustedes todo este tipo de actividades que son, digamos, alternas a lo que son las bandas tributo, que año con año, pues bueno, son el punto principal de este festival de los Beatles. Y bueno, también cabe hacer mención que indudablemente muchas, o bueno, algunas de estas películas no son fáciles de conseguir en el mercado. ¿Por qué? Porque algunas ya están descatalogadas, algunas ya no se consiguen, algunas de hecho ni siquiera fueron distribuidas. El caso de Esperando a los Beatles es un documental que en algún momento, si no me equivoco, a ver si alguien de aquí, de los que vean el video, me hacen la corrección o la aclaración o la confirmación de lo que voy a decir ahorita. Esperando a los Beatles, creo que solamente se llegó a transmitir en alguna ocasión, creo que en el Canal 11, creo, no estoy muy seguro. Y de ahí en fuera creo que solamente se ha difundido dentro de este festival de los Beatles. No se vende, inclusive Ricardo Calderón no la vende. Entonces es un documental que si lo quieres ver, ahora la única oportunidad que tienes, tampoco aparece en YouTube, no está en la plataforma de YouTube, porque muchas veces piensan que ahí sí la puedes conseguir, no está ahí. Creo que hay un avance nada más, pero no está el documental completo. Pero esta es la oportunidad que muchos tienen para poder ver y disfrutar de este tipo de documentales. Otro caso que también es similar es precisamente la película de Paul McCartney, Give My Regards to Broad Street. También es una película que ya está descatalogada. Ya no tan fácil se consigue. No digo que no, sí la puedes conseguir, pero indudablemente ya no es como que voy ahora al Mix Up, que Mix Up de por sí ya no vende mucho material, o ya no es como que voy a la tienda predilecta que tengo de conseguir películas y discos y la voy a conseguir o me la van a conseguir fácilmente. No es tan fácil. Entonces, este tipo de festivales pues son la oportunidad perfecta para poder apreciar o volver a ver este material, este tipo de contenido. Y pues bueno, lo único que les puedo decir es que el plus o uno de los condimentos especiales que tiene este festival es este, que te da la oportunidad de ver material que quizás no vas a poder conseguir o quizás ya no vas a poder obtener o ver en algún otro lado. Así es de que vale la pena, realmente se los digo, vale la pena el poderlos disfrutar. Yo tuve oportunidad de ver este documental de Esperando a los Beatles hace ya muchos años. Desde ahí no lo he vuelto a ver, entonces pues vale la pena. Otra película que también
se ha, digamos que ya descatalogado o no tan fácilmente se obtiene, es la película de Backbeat. Entonces, pues bueno, son de esas oportunidades únicas. El caso de Midas Man, pues bueno, recordemos que Midas Man se acaba de estrenar hace no mucho. Hace muy pocos días se acaba de estrenar Midas Man. Y bueno, pues ahora con los avances tecnológicos y las redes sociales, pues muchos difundieron o compartieron el link para poder descargar esta película. Entonces muchos ya la vieron, otros la han visto dentro de la plataforma. Creo que es en Amazon donde se encuentra Midas Man. Entonces muchos ya la han visto por esas plataformas. Pero bueno, las películas o documentales que no puedes ya conseguir, pues el medio por el cual puedes ya ahora verlas es precisamente el Gran Festival de los Beatles. Así que, pues yo te comparto ahorita ya en este momento este calendario de todas las películas y documentales que podrás ver a partir del día lunes 8, lunes 2 de diciembre, hasta el día domingo 8 de diciembre, perdón por el error. Y bueno, espero que te programes, espero que si deseas ver alguna de estas películas, pues te organices, si quieres ir con tus amigos, con tus familiares, pues vayas, la disfrutes. Y obviamente si quieres aprender también un poquito más, te quedes a estas conferencias que realmente aportan mucho. Así es de que te comparto a continuación este calendario de actividades en cuanto a proyección de películas y documentales. Comenzamos el día lunes 2 de diciembre a las 17 horas con la película All You Need Is Cash de The Ruthless. Viene subtitulada en español. El día martes 3 de diciembre se proyectará a las 17 horas El Cavernícola de Ringo Starr, que obviamente es una película que va sin idiomas porque no hay un lenguaje como tal. El día miércoles 4 de diciembre a las 17 horas se proyectará Give My Regards to Broad Street de Paul McCartney con subtítulos en español. El día jueves 5 de diciembre a las 14 horas se proyectará el documental Esperando a los Beatles en español. El día viernes 6 de diciembre, habrá doble función a las 14 horas. Empieza La Noche de un Día Difícil o A Hard Day's Night, subtitulada en español. Y terminando a las 15:30 horas, se proyectará Midas Man, subtitulada en español. Terminando esta película de Midas Man, se proyectará, o más bien a las 17 horas, habrá una conferencia titulada Brian Epstein, el manager Beatle, que la ofrecerá César Aguilera. El día sábado 7 de diciembre, a las 14 horas, se proyectará el documental The Lost Weekend de John Lennon y May Pang, con subtítulos en español. Terminando a las 15:30 horas, hay una conferencia precisamente hablando sobre Yoko, culpable o inocente. Esta conferencia será proporcionada por Gabriel Santos. Y concluye el domingo 8 de diciembre a las 14 horas con la proyección de la película Backbeat, subtitulada en español. Terminando esta película, a las 15:30 horas habrá una conferencia titulada Beatles y Hamburgo. Y esta conferencia será expuesta o bien ofrecida por Hugo Antonio Hernández. Así es de que este es el material audiovisual que va a haber en este gran festival de los Beatles. Organízate y acude a ver la película o el documental que más sea de tu agrado. Y bueno, dejamos hasta aquí este video, como siempre, agradeciéndote el favor de tu atención. Me despido, como siempre, deseándoles éxito en todo lo que hagan, mandándoles un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta la próxima.